Tanto la educación básica como secundaria es gratuita para todas las personas. Realmente el que no quiera estudiar aquí es porque no quiera estudiar. Este lugar hace parte de las 30 maravillas de Honduras del año 2011 y aparte ha ganado también muchos premios de turismo. Ahora llegó la hora de almorzar, amigos, y por eso el plato del día de hoy va a ser sopa de gallina india. O sea, ¿pueden creerlo? Vamos a poner las goticas y revolvemos este platico. A ver. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Gracias, en el departamento de Lempira, amigos. Y es que muy cerca de este lugar queda el Parque Nacional Selaque, donde vieron en el anterior video que nos aventuramos y lo conquistamos. Obviamente después de eso necesitábamos conocer la ciudad, ver tantas cosas interesantes. Así que vamos a conocerlo y recorrer este bello lugar. A ver, para ubicarnos un poquito, estamos más o menos a 5 horas de Tegucigalpa, que es la capital, y esta ciudad fue fundada en 1536. Es una ciudad muy colonial, como pueden observar sus techos, sus calles. De hecho, esta ciudad es muy emblemática de los tiempos de la conquista. Fue capital de la antigua Nueva España y digamos que a lo largo del tiempo pues perdió su capitalismo, porque tanto Comayagua como Antigua Guatemala pues empezaron a crecer de forma exorbitante, pero sigue teniendo sus rasgos coloniales desde la época de la conquista. Como podemos observar, estamos en la plaza principal, amigos, y es que por acá quiero mostrarles algo bien bien interesante, y es el indio Lempira. Y es que el departamento se llama así como el mayor héroe nacional que tiene este país, que lo vemos que aparece en los billetes de una Lempira. Resulta que el indio Lempira fue la persona que más luchó en contra de los españoles, tratando de que no hubiera alguna conquista, y aquí tienen su estatua. No pudo derrotar a los españoles, pero logró unir a sus pueblos. Era un lenca también, y la verdad obviamente es un orgullo. Leí algo bien interesante, que en el siglo XX fue que realmente ya lo declararon como un héroe nacional. Digamos que actualmente la ciudad cuenta con aproximadamente unos 55 mil habitantes, y la mayor parte de esos habitantes viven en la parte rural. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, a la silvicultura, y la verdad es una ciudad bien tranquila, muy rica, con una vibra bastante especial. Ciudad es catalogada como un pueblo con encanto, y debo decirles que sí, porque sus calles son muy lindas, son calles empedradas, todo está muy tranquilo, muy bonito, la comida es de verdad espectacular. Cerca tenemos muchas comunidades lencas. Bueno, si no han visto en otros videos anteriores, les dejé un recorrido que hicimos por la ruta lenca, por Intibucá, por el departamento de Intibucá, que está muy cerca, pero hacia estas zonas también encontramos comunidades. Oiga, por acá en el centro nos hemos encontrado un café que se ve bien interesante con este calorcito que ya me dio. Se ve muy lindo, vamos a entrar a tomarnos un cafecito. A ver, deme por favor un café. Ya con este calor, miren, a tomarme un café bien frío para aclimatarme, queridos. Les cuento que tenemos un sol demasiado rico en esta hermosa ciudad, pero ya llegó la hora de alimentar el cuerpo. Hemos buscado un lugar para comer. La verdad estuvo difícil. Les cuento que los domingos es difícil comprar comida aquí en Gracias, porque realmente todo está cerrado. Todo está cerrado, es súper extraño. Tuvimos la fortuna de encontrar este lugar. Miren esto, y nos hemos pedido unas ricas baleadas. Por acá ya me llegaron mis baleaditas con frijoles y mucho, mucho, mucho huevito, queso. Les cuento que este lugar se llama Al Sabor de Lucy, sino que el rótulo se le ha dañado a doña Lucy por ahora. Gran lugar, delicioso. Vamos a darnos esta deliciosa comida y continuamos. Me encanta. Se sienten los frijoles y el huevito delicioso. Y además, no sé por qué, pero yo amo esta harina, me parece muy rica. Me fascina, no sé por qué. Ya los gustos que uno va agarrando, amigos, me quedaré disfrutando esta deliciosa comida. Ahora hemos llegado a las Aguas Termales Presidente. Realmente me han recomendado mucho, mucho ese espacio. Y de hecho les digo que anoche estuve en ese lugar, pero estaba lloviendo y pues no pude grabarles, así que dije, tengo que volver para mostrarles este hermoso lugar. Un espacio muy interesante, tú llegas y tienes una venta así súper grande de muchas cositas para que antes que vayas a darte un chapuzón, pues puedas comprar algo. Por acá tenemos diferentes frutas, jocotes, mango, bueno, de todo. Eso es licha, ¿cierto? Sí. Licha, pepino, azufre. ¿Cómo venden el azufre ustedes? Ah, sí. ¿Este? Sí. Para limpiarse y todo. La mancha, las espinillas y la grasa de la cara.
Bueno, como lo que vamos a observar ahorita son, digamos que aguas de origen volcánico, aquí las chicas venden y van a hacer el azufre para que tú cuando estés ahí apliques en el cuerpo y te puedas limpiar bien. Bueno, ya les voy a contar un poquitico acerca de esto. Tenemos más dulces y más cositas, papitas y muchas chucherías para que ustedes puedan comprar muchas cosas. También hay muchas artesanías, miren eso, qué lindura, artesanías, todo para que cuando entres completamente preparado. Les cuento que algo interesante de este lugar es que está abierto todos los días, imagínense, todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y de verdad que ayer eran como las, no sé, 8 y 9 de la noche y estaba súper lleno, llegaba más gente y más gente, estaba lloviendo un montón, se ve un montón de niños, familias disfrutando este lugar porque es bien, bien, bien bonito y la verdad, pues un buen espacio para descansar, para relajar. Les cuento que para ingresar a este lugar vas a pagar un pequeño costo, los adultos pagan 50 lempiras y los niños 10 lempiras. Algo interesante del inicio de este lugar es que fue fundada en el año de 1966, nos cuenta el encargado que realmente toda la comunidad tenía muchas ganas de hacer estas aguas y empezaron a trabajar mucho sobre ello. Se demoraron un tiempo, pero ya fue en ese año, en el año 66, que realmente se inauguró. Este es un proyecto realmente municipal que viene, imagínense, más de 50 años trabajando y la verdad es un espacio bien bonito. Por acá tenemos la entrada, obviamente tenemos baños, tenemos lockers. Ahora no están funcionando, creo que hay un tema con los lockers, pero les puedo decir que los baños son súper limpios, súper bonitos para cambiarse. Y miren esto, tienen ambiente de Navidad. Acá uno puede comprar algo de tomar, algo de comer. De hecho, algo súper interesante es que este lugar hace parte de las 30 maravillas de Honduras del año 2011 y aparte ha ganado también muchos premios de turismo porque es un lugar muy bonito, natural. Ya les vamos a ver las aguas porque tiene 4 piscinas y todo es de origen volcánico. De hecho, es bien interesante porque Honduras está catalogado como que es un país que no tiene volcanes. Hay algunas, digamos que mesetas o cimas o no sé cómo decirlo, tipo volcanes que están como extintos. Pero interesante es que estos espacios son completamente naturales y el agua que emana, digamos, para las piscinas viene de la tierra, o sea, viene realmente de un nacimiento interno. Entonces le preguntamos al encargado, le preguntamos, bueno, ¿y por qué es natural o cómo es el cuento? Es completamente natural. Me dicen, no tenemos ni idea de dónde viene realmente el agua porque estamos, recuerden, muy cerca del Parque Nacional Selake y realmente puede que yo digo, pues no sé, no me van a matar por esto, pero realmente puede que sí internamente todavía haya volcanes o hay algún tipo de actividad porque el agua viene directamente de la tierra. Por ejemplo, esa piscina que ustedes están observando, esta ayuda a llenar a las otras piscinas hacia allá que ya les voy a mostrar, pero lo interesante es que debajo de esa piedra que está ahí salen unas burbujas y tú puedes tocar cómo el agua sale y emana de la tierra, así que es completamente natural. Por acá tenemos las otras piscinas, son 3 piscinas más, la de allá principal, esta también es completamente natural, que acá también sale el agua de una zona de las piedras, donde decía el encargado, esa la sentí yo ayer, pero el agua es de verdad súper rica. De hecho, aparte, en los letreros podemos observar los grados que tienen. Por ejemplo, esta está a 40 grados, esta está a 38, la de allá está a 36, o sea, el agua es súper calientita. Miren que de una sale a la otra. De hecho, me dicen que esta piscina en 15 minutos está llena completamente para poder darle agua a las otras piscinas que vemos acá. Les puedo decir que personalmente cuando me metí a las piscinas se olía como a huevo, que es como lo característico de aguas termales. Cuando tú te metes, normal, es normal. Entonces queda como la curiosidad. Esta es como la más grande, creo yo. De hecho, viene desde los más o menos 1.65, 1.50, perdón, de altura y hasta el final, mide 2.20 metros. Súper honda. De hecho, acá alcanzo a ver el fondo. Ayer no se veía nada, pero miren esto, se ve hermosísimo. Me encanta este lugar y la verdad, espectacular. Y aquí ando con Joelito. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué te pareció la experiencia de meterte en las aguas? ¿Te gustó? ¿Chévere? Muy, pero muy relajante. Yo había venido una vez y no había querido bañar porque había demasiada gente, pero ayer venimos y estaba muy relajante, con lluvia y todo. Estaba delicioso. Es un buen lugar para uno descansar, para uno disfrutar, para venir con los niños. Pareció súper curioso
que, no sé, bueno, estamos de día, ¿no? Y hay muchas familias, pero anoche había muchos, muchos niños, estaba súper teteado de personas. Y hay muchas familias que vienen con sus niños a cualquier hora a disfrutar, a descansar, a pasarla rico y a tener un ambiente muy natural. De hecho, es algo súper bueno para el cuerpo porque, digamos que las aguas hacen, como son calienticas, hacen que te relajes un montón los músculos y todo el cuento, pero adicional también te ayuda a exfoliar la piel. Si te pones azufre, esa que venden en la entrada que les mostré, está espectacular. Y además me parece que el pozo está súper bien para ingresar. Un espacio increíble. Fuerte de San Cristóbal, amigos, un lugar bien importante y bien icónico en esta ciudad. Está ubicado en la cima de San Cristóbal, en un punto muy, muy estratégico. Esta construcción es de origen colonial, por allá en el siglo XVII fue mandada a edificar. De hecho, en esa época solamente quedan dos cañones que están ubicados en la entrada. Después, por allá en el año de 1850, se mandó a reconstruir por un licenciado llamado Juan Lindo, y es que tenía mucho miedo de que tuvieran una invasión por parte de Guatemala, así que necesitaban estar pendientes y atentos para poder proteger esta ciudad. Resulta que este lugar era muy, muy importante porque era la capital de la Nueva España de la época. Entonces, era como el centro de todo. No fue hasta el año de 1876 que al final sí se terminó todo esto que ven ustedes a su alrededor por un general llamado José María Medina. Y al final, todo lo que ellos querían era proteger la ciudad de los enemigos. En ese entonces era Guatemala. Ya después, digamos, cuando la ciudad dejó de ser como capital, ya ese lugar quedó como un lugar turístico, como un lugar importante dentro de la ciudad. De hecho, actualmente para tú visitarlo tiene un costo de 30 lempiras y puedes ingresar al espacio. De hecho, hay celebraciones y también se puede como contratar para eventos especiales. Así que vamos a conocerlo un poquito más y que ustedes conozcan este hermoso lugar. Les voy a mostrar un poquito acerca de cómo se ve desde acá la vista del Parque Nacional, donde estuve hace poquito haciendo el ascenso hasta el pico más alto de este hermoso país. Miren, el espacio realmente es pequeño, pero podemos ver cuatro torres, una, dos, acá hay otra torre y acá tenemos la última torre donde yo estoy. Y desde acá, digamos que la idea era observar, ¿no? Observar toda la ciudad desde un punto estratégico para protegerla. Bueno, acá tenemos los cañones que quedaron de la primer construcción, o sea, cuando lo mandaron a hacer los españoles, están aquí estos dos. Y de hecho, acá también está la tumba de Juan Lindo, que fue la persona que en ese momento era como un general que mandó a reconstruir la fortaleza, pues por miedo a que hubiera una invasión. Al final, pues no pudo, digamos, terminarla, pero la mandó a reconstruir y su tumba quedó en este espacio. Acá, de hecho, al final él se convirtió en un jefe de estado de Honduras desde el año 1848 a 1852. Imagínense que fue el responsable de que aquí en Honduras la educación sea gratuita para todas las personas que quieran estudiar. O sea, realmente el que no quiera estudiar aquí es porque no quiera estudiar. Tanto la educación básica como secundaria es gratuita para todas las personas. Y el presidente fue el primero que realmente hizo, digamos, este cambio trascendental en la sociedad. Ahora llegó la hora de almorzar, amigos, y vamos a comer algo muy típico. Recordemos que estamos en una zona de comunidades lenca y por eso el plato del día de hoy va a ser sopa de gallina india. O sea, pueden creerlo, yo que estoy por allá en la India, yo digo, sopa de gallina india, ¿cómo, de qué constará este plato? ¿Cómo será? Vamos a comer en este rico y delicioso lugar. No crean que la sopa de gallina india se trajeron una gallina de India, no, 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 es una gallina que es creada de campo, es una gallina, digamos que al estilo natural, como se hacía anteriormente. Acá tenemos nuestra sopa de gallina india, tiene diferentes ingredientes, tiene como vísceras del pollo, como podemos observar, tenemos papa, tenemos zanahorias, tenemos, ¿qué más? Ya, esto es lo que tenemos. La idea es que le pongamos algo de chile habanero de coyol. Vamos a ver qué tal está. A mí la verdad me gusta mucho el picante, me gusta bastante. Está fuertecita, huele bastante fuerte. Vamos a poner las goticas y revolvemos este platico. A ver. Tiene un sabor delicioso. Amigos, este, tal cual como a mí me gustan las sopas, con mucho sabor. Oh, demasiado rico. Y aparte tenemos nuestra presa de gallina, tenemos las típicas tortillas, arrocito y frijoles y queso.
muy digna esta comida, deliciosa se ve. Voy a disfrutarla para continuar el día de hoy. Ahora hemos llegado a un lugar que nos han recomendado un montón y es la iglesia La Merced, una de las iglesias más antiguas de Honduras. Y de verdad la veo bien interesante, bien bonita y bien diferente. Digamos que su construcción dicen que fue a finales del siglo XVIII y hace parte de la arquitectura monumental religiosa de esa ciudad. De hecho, es un monumento clasificado como bien cultural propiedad de la iglesia y su área de construcción es de 780 metros cuadrados con una altura de 7.7 metros. Como podemos observar, su arquitectura es bien diferente. La verdad la veo muy bonita. Las torres que ustedes están observando a los lados que finalizan aquí con los ángeles son ovaladas como están observando y la verdad me parece que wow, o sea, está súper bonita. Se encuentra uno en las ciudades de Honduras muchas construcciones antiguas coloniales que realmente lo dejan a uno wow. Y bueno, quería presentarles una persona muy muy especial y es mi querida Kenia. Ella ha sido la encargada de ayudarnos con todo, desde el tema del ascenso al punto más alto de Honduras que vieron que lo conquistamos, hasta todo el recorrido aquí por la ciudad, donde hospedarnos, o sea, todo, 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 todo. Sí, y es un gusto poder haberles recibido y que se hayan llevado la mejor experiencia de su vida conquistando el punto más alto de Honduras, también haciendo el recorrido en el centro histórico, como pueden ver, visitaron las iglesias, el parque central como tal. Exactamente, así que amigos, se las recomiendo, amigos, porque ella con su empresa les puede dar toda la asesoría que ustedes necesiten aquí en el municipio de Gracias y en sus alrededores, ¿cierto? Así es, tenemos diferentes recorridos, el recorrido al punto más alto de Honduras en el Parque Nacional Montaña de Celaque, recorridos en el Centro Histórico de Gracias, así como también en la ruta Lenca Maya. Bueno, en general, brindamos asesoría de viajes para todo tipo de clientes, para el lugar que deseen visitar. También brindamos recorridos al Cerro El Pital, que está entre Honduras y El Salvador. Es el tercer punto más alto de Honduras y que lo pueden visitar. Así que les dejamos aquí las redes sociales de ellos y también en la descripción para que se puedan contactar. Y cuando empecé el video, vieron que encontré un café. Bueno, volví al café, resulta que tiene un mirador. Desde acá puedo observar toda la plaza principal. Miren esto, me encantó. Además está venteando delicioso y dije, bueno, un cafecito al final de este hermoso lugar. Disfrutarlo ahí. Así que les cuento que lo que más me ha gustado y quiero resaltar es que las personas acá son súper amables, como vieron Kenia, su equipo, restaurante, súper lindos. La comida me encantó, o sea, de principio a fin estuve feliz comiendo de todo. No sé, tengo que entrenar. Aunque me lo merezco, después de ese cerro me merezco comer un poquitico más fuerte. Pero todo ha sido maravilloso, la ciudad estuvo preciosa. Pero hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Todas las experiencias hasta ahora en Honduras han sido maravillosas, excepto pues la cámara que boté y nunca me entregaron. Cosas que pasan, pero no importa, amigos, cosas que pasan y tenemos que aprender a vivir con ellas. Por último, recuerden regalarme un like, comentar, compartir y muy muy importante, suscribirse al canal, amigos, es gratis y me apoyarían un montón. Así que nos vemos en un próximo video por este hermoso país. Un beso grandote.